de ahí el hecho de que lo más difícil a la hora de hablar delante de una cámara es el transmitir. El transmitir. A mí siempre se me ha puntualizado por el conocimiento que tiene Raúl. No, yo no tengo conocimiento. A ver, tengo conocimiento de transmitir, ¿vale? No hay nada nuevo, está todo, ya está todo ahí. Sí, es verdad que todo va avanzando y van saliendo cosas nuevas. Pero prácticamente yo no invento nada. Entonces, es muy difícil transmitir. Incluso me remito a lo que hemos hablado en principio. Por muy bien que transmitas, te quedas corto a la hora de que esa persona entienda. Claro, claro, porque además seguro que os ha pasado. En muchas ocasiones, no suelta nada nuevo, esto ya es lo de siempre, y otros, no te entiendo nada. Claro. No puedes agradar a todos. Cuando hablamos para un público general, gente claro, novata, gente con experiencia, seguro que mis vídeos los ve un médico y dirá, pues si está hablando en plan de Batrio, esto es todo una tontería, pero lo escucha una persona que acaba de empezar y dirá, no me entero de nada, si es que hay mucho tecnicismo. Y yo creo que en realidad, yo siempre intento adaptar los vídeos a la gente que empieza. ¿Por qué? Porque el tío que sabe mucho, tú ves vídeos de otra gente. No, yo aprendo por mí mismo, tú tampoco verás vídeos de otra gente. Yo tampoco he vivido de otra gente, entonces los que lo ven son los que empiezan. Yo intento adaptarlo todo siempre a ellos, a la gente que empieza. La gente que ya tiene muchos conocimientos y tal, que sinceramente no sé muy bien qué hacen viendo un canal, porque ya tenéis unos conocimientos básicos, aunque siempre nos cabe la duda si tendremos razón de si no. Pero en el fondo es eso, que hay que adaptarlo a un medio, o sea, es un público general. Y no es tan fácil, o sea, criticar al que se sienta es fácil, pero estar sentado no lo es, no lo es tanto. Además, tú llevas una idea en tu mente, pero eso es lo que decís. Inconscientemente, sobre todo al principio, tienes el condicionamiento, cómo lo están percibiendo, cómo lo están, y no, y tú sabes internamente, me cago en la puta, pero bueno, si sé todos los conocimientos, esto, lo otro, yo no sé, vosotros los primeros vídeos, hombre, cuando te graban en un seminario es muy diferente, igual que yo, porque es que te olvidas de que está la cámara y te permites eso, decir, hostia, me he olvidado, ¿por dónde iba? Puedes, pero un vídeo es que cambia, yo no sé la primera vez que os pusierais como tal, sí, pero sí. Yo tenía que repetir, digo, esto, ¿cómo hago la entrada? ¿Cómo salgo de aquí? Porque llevas en tu esquema lo que quieres transmitir y cómo lo quieres hacer, y evidentemente quieres, sobre todo al principio, gustar. Tú a lo mejor el primer en tu canal no, porque tú vas encabronado. No, eso es un desahogo, es un diario que hago ahí, eso es un desahogo. Pero luego fuiste a Más Músculo y te pasó el condicionamiento. Tuve que ser más correcto. Yo lo primero que hice para Más Músculo fue como una charla informativa de formación, etcétera, a los vendedores, y ahí, por ejemplo, no tiene nada que ver a luego con los vídeos, que es, los primeros vídeos que subieron míos en Más Músculo fueron de esa charla. Que fueron muy bien también, que, o sea... Sí, fue cuando más natural hablé, normal, exacto. Porque es una charla distendida, sin presión, pero no es lo mismo que estar aquí con una cámara aquí. Ya la cosa ha cambiado un poco, entonces se te traba la lengua, no dices los conocimientos igual, entonces, bueno, es más complicado. ¿Y vosotros os gustaría que el canal siguiera igual o quizás que tomara alguna...? Ya sabéis que lo de la publicidad, ahora, por ejemplo, YouTube obliga a meter publicidad, cosa que antes el canal no hacía, pero ahora obliga. ¿Eso a vosotros qué os parece, que por narices haya que meter publicidad en los vídeos? No, bueno, al final hay que adaptarse, creo que, a los tiempos. Entonces, sí. Al final todo viene... YouTube no es el arma de la caridad, ni ha montado los vídeos para ser una ONG. Ellos tienen su negocio y se benefician de profesionales, de gente que hace el vaina, de gente que cuelga vídeos de deporte. Entonces, al final, es asumirlo y entenderlo, que, claro, tiene que haber publicidad. Si no, no existiría. A mí no me preocupa. Absoluto. No, sí, a mí tampoco. Lo que pasa es que, bueno, como hay veces, porque nosotros no hacemos publicidad nuestra propia de tal producto, pero sí que se mete en el canal, que va un poco en contra del principio del canal. Lo digo porque, como antes he dicho, que no metemos publicidad, pero bueno, no nos queda otra, es una obligación y ahí no, ahí no, no queda otra. Al final, la base, lo importante es la calidad del vídeo, al final, es del ponente, prácticamente. Yo quiero que todo siga igual, bueno, que nos tenemos que adaptar a la publicidad, genial, pero yo quiero que sigan con sus detractores, quiero que siga todo igual. Sí, sin cambiar. A mí, ¿sabes qué? Me gustaría más charlas de este tipo con los tres. Digo los tres porque siempre en las encuestas somos los tres más votados. Sí, claro, hay sí, más sí, gente, pero bueno, los que se ven el 90% de los vídeos son los nuestros. Y así quizás se diera cuenta que ni es lo que yo digo, ni lo que tú dices, ni lo que él dice, que la solución está en el medio. ¿Y qué os parece de esa gente, que el perfil de gente, que yo los entiendo, porque no tienen el conocimiento? Claro, tú has dicho que en Google está todo el conocimiento, pero la verdad es que está así. Está cruzado, sí, que para saber. Además, una persona que tiene credibilidad dice algo en Google y es verdad. Y a lo mejor es una mentira como la hostia, pero como lo has dicho, seguro de ti, es verdad. Entonces, ¿qué os parece esa gente que busca la respuesta sencilla de, mira, yo entreno en ayunas, quiero que me digas qué es lo mejor para antes de entrenar, o quiero que me digas el mejor intraentreno, o quiero que me digas que... Que nosotros en realidad no lo decimos, no decimos, mira, el mejor intraentreno es esto. Yo, claro, por lo menos, claro, no lo claro. Digo y no os he escuchado vosotros decirlo. Pero sin embargo, la gente lo demanda. ¿Qué opináis de eso? O sea, ¿por qué no decimos o por qué no decís, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto?
Ustedes, qué caos, es que imposible, básicamente. Claro. Yo siempre nombro un principio, no sé si es físico, pero se llama el principio de individualidad. Claro, claro. Prácticamente. Ese es tu cinturón de seguridad porque es la pura verdad. Claro. Y el principio de individualidad. Es que hay gente que nos dice que eso es una excusa, para no decir una excusa. Cosas. Imagínate una precompetición, carga y descarga de agua, de sal. Es donde más se aplica. O sea, si el principio de individualidad se aplica a todo, claro, a un competidor ya. Ahora, diferente es lo que suele pasar en seminarios en directo, cuando llevas 4 horas explicando una cosa y matizándola y dándole 4 vueltas, a mí por lo menos me gusta repetir las cosas al menos 2 veces, pues el asistente pues te salta con una pregunta que tú has respondido 4 veces, pero claro, para él. Él la quiere para él. Claro. Bueno, y si tú imagínate, y si yo entreno a las 8 de la tarde y antes de las 8 sale de trabajar este chico, bueno, ese eres tú, ¿verdad? Bueno, sí, claro, prácticamente yo creo que eso, estos asistentes deberían de tener una, o sea, le haría más adaptativo una consulta. Claro, personal. Igual yo estoy seguro que también os ha pasado, a mí me ocurre mucho, quizá a lo mejor incluso a mí se me extiende un poquito más porque abordo la parcela médica. Entonces, claro, estás hablando de un tema y yo lo entiendo también porque muchas veces la preocupación de una persona por su salud o en el momento de desesperación cuando alguien no entiende algo, te ve como un icono, un gurú o medio Jesucristo y te quiere preguntar, bueno, claro, yo no sé vosotros, pero hay veces que es que son biblias enteras de sintomatología, desde que me levanto hasta que me acuesto, de todo lo que hago, el perro a las 2 tengo que sacarlo, sí. Claro, y estás recibiendo 100 mensajes así al día. Sí. Claro. Eso es a diario, ¿eh? Sí. Claro. Eso es a diario. Muchas veces yo creo que a lo mejor la gente puede pensar que o llegamos a ser prepotentes, exacto, o tal, exacto, y no se da cuenta que es eso, que yo en mi Instagram tengo un montón de mensajes que a la gente que no sigues encima te vienen como en otra bandeja, que como no la mires específicamente, sí, exacto, ni lo ves, exacto, ¿sabes? Y te escriben, yo como coño sé qué más he escrito, ¿sabes? O que lo lees y dices, hostia, ahora no tengo tiempo para responder a esto, pero claro, el día... Pero es que no puedes, es que... A lo mejor la gente no sabe la vida que llevamos, pero es bastante ocupadita, ¿sabes? Entonces yo las redes sociales las miro el tiempo justo que suele ser en casa. Y sinceramente cuando estoy en casa prefiero otras cosas, porque ya llego hasta las narices de trabajar y no estoy para leer, mira, me pasa esto, cómo podría ser, cómo no. Entonces, aunque demos seminarios muchas veces gratuitos para dar información o tal, luego de manera privada nos cuesta hacerlo por el tiempo, porque tenemos un tiempo limitado y a ver, está claro que tampoco vamos a dejar de contestar a la gente que nos paga por el altruismo, porque tenemos que vivir de algo, que parece que hay gente que le molesta que vivamos de esto, pero es que ya de algo hay que vivir y ya está. Y entonces tenemos un montón de mensajes diarios y cómo hacemos para responderlo. Que es complicado y eso la gente lo tiene que entender. Incluso nos dejan muchísimos mensajes abajo de pie de la página. Yo cuando veo alguno intento responderlo, pero como si ya grabando un vídeo te dejas muchas cosas sin matizar, ¿cómo matizas en un texto de explicando, mira, esto es mejor que lo hagas así por esto, no, por lo otro? Imposible. No se puede. Es muy, muy difícil. Incluso va a ser una bola más grande. Sí, porque se va a hacer una bola, va a entender menos todavía. Sí. Con todo este movimiento, sobre todo de gente que decimos que de forma, pues que está viniendo y en un año quiere ya mediáticamente subir para tener sus clientes, ¿habéis visto, sobre todo vosotros que sois preparadores y habéis competido y sabéis de forma pormenorizada cómo hacer la semana de la competición, todo, gente que aborde o explique en redes sociales o en YouTube cosas disparatadas, pero como parece algo nuevo, pum, inmediatamente genera, sí, va a durar 3 meses, pero en esos 3 meses tiene una subida? Sí. ¿Habéis visto ese fenómeno? Sí. Ese fenómeno se da muy... Y así duro normalmente. Se da, yo creo que en los 3 ámbitos: de nutrición, de suplementación, de química, de alimentación. O sea, se da en todos los ámbitos. Inventar, sí, algo aparentemente nuevo, novedoso, ¿no? Sistemas de entrenamiento, sistemas de esto, lo otro, tal. Y siempre hay adeptos que se lo piensan. Incluso tú a veces a lo mejor lo escuchas y según lo explica el youtuber que sea o tal, dices, hostia, según lo explica tiene sentido. Según lo explica. Otra cosa que lo que explique sea verdad. Yo no, ¿sabes?, sé, yo no sé a ustedes, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, pero es que yo me sorprendo enormemente hace poco, y mira que matizo cuando empiezo, pues mira, vamos a hablar sobre un sistema de entreno de los años antes de Cristo, como es el Red Pause, ¿vale? Y es increíble cómo viajo a Hispanoamérica y parece que he inventado un sistema nuevo, ¿no? Prácticamente. Entonces me parece sorprendente cómo un sistema de hace 30, 40, 50 años que lleva toda la vida, que simplemente ha sido transmitirlo de una forma diferente para el que no lo entienda, o bien sacarlo del baúl, la gente lo ve como un boom, ha sido un boom mundial en el que, bueno, en Hispanoamérica es increíble, ¿no? Tu sistema, no tu sistema. No, yo no tengo ningún sistema prácticamente. Me parece sorprendente, ¿verdad? Temas que llevan ahí toda la vida.
prácticamente, y parece que son temas nuevos. O temas erróneos que a lo mejor, por ejemplo, lo de entrenar en ayunas. Yo entreno en ayunas ni más ni menos que porque me viene mejor. Tengo problemas de estómago y entrenar, justo comer, ir a entrenar, la verdad es que me sienta mal. Incluso he escuchado a gente decir que es que yo ahora quiero poner moda entrenar en ayunas, que es imposible entrenar en ayunas y entrenar bien. Joder, tú como médico sabrás que en ayunas la dopamina está alta, las catecolaminas están altas. El día de antes. Y si el día antes has comido bien, entrenas perfectamente igual, ¿sabes? Pero no es que queramos ponerlo de moda, si eso es algo que lleva, lo que tú dices, toda la vida ahí, que de toda la vida había gente que entrena en ayunas porque no le queda otra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y al final, pero como hay tantísimos youtubers que quieren poner cosas de moda que duran 3 meses y luego desaparecen, parece que cuando tú hablas con naturalidad de lo tuyo, estás haciendo lo mismo. Claro, no, y parece que es que luego además, pues claro, se te someta, digamos, a ¿no defendías esto? No, claro, pero que se somete a ti mismo, o tú que estás hablando de ese sistema de entrenamiento, a que si en 2 años hablas de otro sistema, digan, ¿qué pasa? Que ahora me vendes otra cosa, que no te quise vender tampoco el otro. Sí, sí. A mí me pasó, a mí me costó tiempo quitarme de encima la cetosis. Bueno, era, si es verdad, normalmente el público está acostumbrado a verme siempre fino. Pero al principio de mi carrera no era así, ¿eh? Al principio de mi carrera mis volúmenes era a base de tortillas de patata y pan y todo. Y yo cogía una buena capa de grasa, yo recuerdo que en la pierna yo con la mano entera me la llenaba entera de grasa. Entonces sí es verdad que la cetosis era un sistema que me venía bien al principio de mi dieta para acelerar el proceso, ¿vale? Entonces, aprovechando el boom, ¿no? De cuando empecé a competir y destacar, la gente me preguntaba y claro, mira, pues yo hago esto, ¿no? Y recomiendo esto siempre que te sea factible, ¿no? Si eres un ectomorfo y me vienes ya totalmente con la piel fina, fina, fina todo el año, la cetosis, ¿para qué te vale, no? ¿Qué pasa? Que aquí en España prácticamente, digo en España porque fue aquí en mi país, donde ya prácticamente me tachaban de, bueno, el apellido era Raúl Cetosis. Prácticamente Raúl Carrasco Cetosis, ¿en ¿no? ¿En qué año era? ¿De los primeros? ¿O? Fue en el 2009, 2008, 2006, no, hasta el 2005, 2006, prácticamente. Pero es que cuando me veían comer hidratos o predicar algo diferente, bueno, prácticamente era para muchos lo había defraudado. Pero yo nunca defendí. Me has vendido esta moto, o sea, y ahora qué decepción. Claro. Creo que he hecho esto por ti. O sea, prácticamente, como solemos decir, aquí la gente se hacía sus propias pajas mentales, ¿no? De cómo eres tú y tu quería... vida, que los 12 meses estás, es que así. Eso lo escuché en el viaje que digo, que está, claro, nos juntábamos muchos culturistas y escuchaba a la gente hablar de cómo ha salido Raúl en el de España, se ha llevado al absoluto, tal, y hablaban de tu dieta cetogénica y de lo seco que salías, que decían, es que con la dieta cetogénica esa que haces son malísimos para la salud, pero mira lo seco que sale, pero no sé cuál. Cuando hoy en día la realidad, yo por lo menos que preparo gente y seguro que vosotros, es que hay límites ya en los que todos hacemos dieta cetogénica porque quitas tantas calorías, quitas fuentes de hidratos, al final que es verduras y carne, verduras y carne, verduras y carne. Bueno, claro. Y no te queda otra, y no lo ves como una moda de cetosis, es que no te queda otra, es que tengo que comer nada y menos y lo hacemos así. Aparte, una de las cosas que he comprobado después de cerca de 70 competiciones amateur y 42 profesionales es que siempre he destacado por ser un competidor exclusivamente seco, ¿no? Con la piel, con poca grasa. Y prácticamente en mi carrera he utilizado, pues, prácticamente todos los sistemas de dieta. Entonces, más a un refuerzo de que un sistema es para el individuo o la persona que más le corresponda en ese momento por su situación o por muchas cosas, ¿no? Pero prácticamente he salido prácticamente igual, no. Prácticamente igual. Sí, es que yo creo que el mejor sistema es el que te permita hacerlo de manera eficaz durante más tiempo, que lo aguantes, claro, ya está. Exacto. Y luego utilizar herramientas. Que te quiero hacer ayuno intermitente en determinada parte de la temporada porque tengo mal el estómago. No significa que seas defensor a ultranza los 12 meses del año. Pues a ti te lo achacas. Claro, claro. Y yo siempre, y mira, es una de las cosas que decíamos, que hay que ir con mucho tacto. Yo siempre que hablo del ayuno intermitente en mis seminarios, solo para determinadas fases. No se lo recomendéis a un ciclista tampoco que tiene que consumir 6.000 calorías, no se lo hagáis incluso a alguien que viene después de una lesión que tiene que crecer rápidamente, no se lo hagáis a una persona que está en plena temporada, pero a lo mejor hacer el ayuno intermitente en determinadas fases del año te va a flexibilizar, claro. ¿Vale? Tú el otro día hablaste, pues, en los últimos vídeos que has colgado de cómo flexibilizar la sensibilidad a la insulina, promover la autofagia, ¿vale? Pero eso no significa los 365 días al año, ¿no? Claro. Porque la autofagia nos va a permitir luego de reclutar vías anabólicas y que seas sensible a esas nuevas rutas. Pero si ya has dicho esto, claro, ya se te va a tachar para toda la vida y si no... Es que yo en el vídeo que subí del ayuno intermitente, ojo como me pusieron, siempre alucinaba. Pues el doctor Hernández dice, el doctor Hernández dice, el doctor... Y yo me quedaba flipando un poco porque digo, oh, ya si tú tuvieras que comer 7.000 calorías, ahora me dices cómo vives con ayuno intermitente haciendo dos comidas de 3.500, ¿sabes? Claro, pero siempre a lo mejor te lo dice el que no ha probado comer esas cantidades. Pero tú que lo has probado, yo no puedes comer esas cantidades en dos comidas, ¿sabes? Claro. Incluso antes el ayuno intermitente yo lo conocía como ayuno terapéutico.
O sea, con el nombre ayuno terapéutico, que era pues eso, yo cuando estoy malo del estómago me tiro un día sin comer y se me quita. Pero yo creo que eso lo hemos hecho todos los competidores alguna vez en la vida, porque es sentido común y sí que funciona. ¿Sabes? Que también hay gente que dice que yo critico el sistema ese. ¿Qué coño voy a criticar? Lo único que yo, mi aporte calórico, no puedo meterlo en la liga profesional. Claro. ¿Tú has visto si lo llegan a aplicar o si...? Porque, a ver, yo sí que he visto, por ejemplo, desde hace 15 años, y quizá tú has sido uno de los promotores que ha traído mucha metodología y muchísimos suplementos, muchísimas rutas fisiológicas que cada vez se aplican ya desde hace quizá 10, 15 años, desde que tú empezaste, y los primeros vídeos de YouTube precisamente enfatizaban en eso, cuando tú ya empezaste a hablar de la ruta MPK, cuando empezaste a hablar de los receptores utilizando ácidos grasos esenciales, etcétera. Entonces, quizá en Estados Unidos, y bueno, el propio culturismo se avance apoyándose en la metodología de la fisiología. ¿Tú has observado si en la liga profesional el ayuno intermitente se implementa, no? Tony, curiosamente, y aquí te puedo hablar muy claro, donde más desconocimiento hay es a nivel profesional. Qué curioso. Es increíble. La mayoría de profesionales, no todos, la mayoría, un porcentaje alto, son superdotados. Sí, y prácticamente han llegado ahí sin tener que inventar ningún sistema nuevo, sin tener que probar nada diferente. Prácticamente cualquier tipo de dieta más o menos bien llevado, de entrenamiento, lo habría llevado al mismo sitio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo tengo claro. Es a nivel amateur donde sí hay que rizar más el rizo y donde se maneja más información, más fisiología, pero como te he comentado, hay también más líos.